bueno, acá estamos con un montón de vecinos de la zona norte, multisectoriales, reunían los multisectoriales de Vicente López, San Isidro, San Fernando, manifestándonos en contra de los tarifazos, gas, luz, agua y ABL, que realmente impactan sobre el bolsillo de los trabajadores. No al ajuste, no a la represión por la libertad de Milagros Salas. Estamos acá frente a la Quinta de Olivos para decirle a Macri y a todo su gobierno que nos van a encontrar en la calle junto con los vecinos, junto con todos los vecinos de San Fernando y todo a nivel nacional, en contra de este ajuste brutal que golpea solamente a los bolsillos de los trabajadores. Estamos acá, todos los vecinos convocados, por un ruidazo por el tema de del tarifazo, de la luz, el gas, el teléfono, y también por los derechos que nos son cercenados. Todas las conquistas que tuvimos en ese tiempo no son escuchados hoy por este gobierno de Macri. Entonces estamos acá todos juntos manifestándonos fuertemente en contra de este gobierno neoliberal. Estamos en la multisectorial, en el reclamo de la multisectorial, que viene funcionando hace tiempo, muy preocupados por la situación económica de los vecinos y las vecinas de Vicente López, muy preocupados por los comerciantes que nos vienen expresando que les está costando abrir las puertas de su comercio, y hoy expresándose contra la política económica de Mauricio Macri, que lo que genera es achicar el bolsillo de la clase media y de los trabajadores y agrandar cada vez más el bolsillo de los que más tienen en la Argentina. Bueno, estamos acá expresándonos, no queremos los tarifazos, estamos en contra del tarifazo, somos parte de la multisectorial y no queremos ni represión, ni recorte, ni ajuste, no a los tarifazos, lo que queremos es que haya trabajo, que haya mucho más trabajo, que la gente pueda vivir en este país, como hace muchos años no nos pasaba. Volvimos otra vez a los ajustes, volvimos otra vez al traspaso de la riqueza a los ricos de nuevo. No queremos más eso, queremos que el pueblo viva mejor. Y esta es la mejor expresión, la gente en la calle expresándose. Ayer tuvimos una marcha de los docentes ejemplar, casi 1000 personas. Tenemos de una vez por todas que expresarnos y decirle a este gobierno que no queremos que se vaya, queremos que siga hasta el último día, pero que gobierne para el pueblo, no para los ricos. Esto es lo que le pedimos. Gracias. Ustedes quieren saber por qué estamos acá. Porque como argentinos tenemos la obligación de venir y protestar y hacernos oír todos los días y en todo momento. Porque es infame lo que está haciendo. Es infame lo que están haciendo con el pueblo argentino. Nos han vuelto a endeudar por un monto que ni mis bisnietos van a llegar a pagar. La gente despedida, sin trabajo, están tratando de quitarnos la dignidad a los argentinos. Engañaron a la gente que pensó que ascendía socialmente porque los votaba. Y no pensaron en que la cantidad de pobres que se ha incrementado y la gente que pasa hambre, que lo está pasando mal, los chicos sin clases por los caprichos de estos desgraciados que no son capaces de hacer una oferta decente. Están esperando destruir la educación y la cultura nacional. A todo esto, bueno, nuevamente les digo, estamos acá como una señal de protesta, pero no espero nada bueno de esta gentuza. Ni sé si vamos a tener esto. Ante los nuevos tarifazos previstos por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, para el mes de abril, las multisectoriales en red nacional llamamos a todas las organizaciones sociales y a los vecinos que estén siendo afectados por ese plan de ajuste que está empobreciendo a la mayoría del pueblo argentino, beneficiando a las empresas privadas y a los sectores más ricos, a manifestarnos en la calle para poner límite a esta situación. Convocamos asociaciones de usuarios y consumidores, clubes de barrio, pymes, cooperativas de trabajo, recuperadas y comerciantes que ven peligrosas sus actividades y vida en el hogar por no poder afrontar los aumentos de servicio. Pero atención, no se trata solamente de subas tarifarias, sino que estas se suman a los aumentos de combustibles, de peajes, estacionamientos, prepagas, canasta básica de alimentos, cuotas de colegios
y útiles escolares, y los negociados, medicamentos y déficit de cobertura del PAMI, entre muchas otras cosas. Nos mienten con los porcentajes de la inflación anual, mientras se producen cierres de industria y fábricas nacionales que dejan miles de obreros sin trabajo, convirtiéndonos nuevamente en un país agroexportador, como en principio del siglo XX, tomando deuda externa que pagaremos por generaciones. Por todo lo expuesto, las multisectoriales de todo el país nos pronunciamos en contra de los tarifazos, contra el ajuste, contra la destrucción de la industria nacional y contra la transferencia de recursos que este gobierno está poniendo en práctica desde el primer día en que asumió. Contra el neoliberalismo. También nosotros decimos, como trabajadores y como expresión del pueblo, que vamos a seguir peleando por el derecho a las paritarias libres. Hoy tenemos... que se corre de lo institucional. Parece que un gobierno y una provincia se opone y aprieta a trabajadores, como es el caso de los docentes, o los quiere comprar con un premio a los que van a carrerear ese premio. ¡Habita esta quinta que está a mi espalda y en otra espalda! La señora gobernadora Vidal tiene la osadía, y este señor también, de no respetar el marco de la paritaria nacional docente. Esa paritaria que la cerró muy bien y sin un paro el año pasado. Ahora hablan de una provincia quebrada. ¿Es de las gestiones anteriores o es del año y pico de incapacidad? Esta señora, que es lo único que se encarga de eso, su funcionario, es de hacer grandes negociados y llevarse la guita a los bolsillos de los bonaerenses. Nosotros, en ese marco, y esto lo decimos con Julio Cereza, que les habla, el del sindicato de Soteva, yo el sindicato de judiciales, en un congreso nacional donde ayer hemos demostrado la práctica, la unidad de las dos CTA. Esas dos CTA le hemos puesto una fecha para el paro nacional. ¡Nos acordamos! Bueno, buenas tardes. Esta es una acción que estamos desarrollando todos vecinos autoconvocados desde las multisectoriales. La idea es que haya un canal para que todos los vecinos puedan transmitir la bronca que tienen ante quedarse sin trabajo, ante que no alcance el dinero, ante que la verdad estamos todos ante las últimas consecuencias. No sé qué es lo que no entiende el gobierno, de que la gente no quiere hacer una actividad política, lo que quiere es lograr los derechos que teníamos antes y que ahora nos fueron quitados. O sea, queremos trabajar, no queremos hablar de despidos, no queremos hablar de suspensiones. Ese es el problema que tiene la gente hoy. Acá no estamos hablando de política, no queremos hablar de política. Lo que nosotros queremos es que el gobierno entienda que el pueblo está en una situación final. Acá el gobierno sigue con el discurso, con el relato, hablaban del relato anterior y ahora el relato es esto. Marcos Peña diciendo que no hay ningún motivo para que la gente pare. La verdad que no se entiende qué es lo que no ven. La realidad del pueblo es lo que no están viendo. Esto es una expresión más de los autoconvocados, de las multisectoriales, de gente que estamos fuera de los partidos políticos y que queremos expresar la necesidad que tenemos. Mi nombre es Alfredo Leiva. ¿Qué te llevó a estar acá hoy? Y vengo para apoyar acá, estar acá con la gente del pueblo, para apoyar toda la lucha en contra de las medidas antipopulares que está ejerciendo este gobierno sobre el pueblo, que nos está ahogando con las tarifas y con el costo de la vida que hoy no se puede sostener. Estamos acá hoy los compañeros de distintas multisectoriales, nosotros por la de San Isidro, otros compañeros de Vicente López, de San Fernando, nucleados
en estas multisectoriales con los vecinos, produciendo un ruidazo para demostrarle a este gobierno que viene no solamente aumentando estos tarifazos en el gas, en el agua y en los servicios, sino también porque hoy los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina tenemos un planteo de una paritaria que no se discute, los compañeros docentes están con una paritaria nacional que no se respeta, hoy están apretando a los compañeros y las compañeras para que trabajen, hoy en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires se está perdiendo el derecho constitucional. Nosotros como trabajadores y como expresión viva de este pueblo que hace años vinimos peleando y hemos rescatado una democracia, queremos vivir en democracia. Pero le decimos a este señor que habita esta casa que está acá atrás y a la señora gobernadora que está allá en la Casa Blanca de La Plata que tiene que cambiar su política y si no lo hace se tiene que ir. El pueblo se expresa y pide por favor que cambien esta política o se vayan. Los trabajadores no somos moneda de cambio, al pueblo no se le puede explotar, no se lo puede explotar. Los servicios de cualquier servicio, gas, agua es un derecho humano y toda persona, toda familia tiene derecho al acceso como corresponde, en forma, y no puede ser que un trabajador esté pagando un 30, un 40 y hasta un 50% de su salario.